a las 8 horas del día 14 del mes de abril. Navegando por el Pacífico Sur en busca de la tierra de Davis, yo, Jacob Regven, almirante de la Marina Real Holandesa, a bordo de la fragata Tainhoven de la Compañía de Indias Orientales, he arribado a una isla desconocida hasta ahora en las cartas de navegar. Y siendo Pascua de Resurrección del año del Señor de 1721, he dado a esta tierra el nombre de Isla de Pascua. Regven había hallado la tierra habitada más solitaria del mundo. Una insignificante e inhóspita roca volcánica, perdida en el Pacífico y separada por millares de kilómetros de océano, de las islas de la Polinesia y de las costas de la América del Sur. En el centro de un inmenso desierto de agua, una erupción inesperada, un insólito y diminuto mundo perdido. Pero de este mundo habían hecho su hogar en un incierto pasado gentes perdidas en olvidadas migraciones. Habían traído consigo un ascua de cultura y la habían transformado en llamarada de genio sobre la lava de Pascua. Y habían hecho de su roca perdida el ombligo del mundo. Pascua es un pequeño triángulo de tierra, erizado de volcanes y barrido constantemente por los vientos inclementes del Pacífico Oriental. Sobre una piel arrugada, ocre y roja, un exiguo manto vegetal que se descarna por todas partes en amplios desnudos de roca. La tierra hostil empuja a los hombres hacia los recursos del mar. Un mar omnipresente y temible que se estrella en un cinturón de dramáticos acantilados y forcejea allí en una lucha sonora e interminable con la lava vertida de los volcanes. El viento echa al mar la tierra de erosión o la acumula en cortantes desgarrones de la lava. En estos pozos verdes, diseminados por la amarilla ondulación de la tierra, hacen crecer los pascuenses exiguas palmeras y huertos diminutos. Contrastes de una tierra ocre y roja con un azul horizonte infinito y circular. Muertos desde milenios, los volcanes de Pascua son reservas de agua, viveros al resguardo del viento, hechos pantanos de arbustos y cañizales. Al sur, el Rano Cao abre al cielo su inmenso agujero de verticales paredes, un círculo fantástico que se cierra en pavoroso acantilado sobre el océano, en caja de resonancia al eco multiplicado de los pájaros. Al norte, el Rano Roy, que eleva su cresta dominando la isla para hundirse luego en el mar. Y al este, el Rano Radaku,
donde la mano del hombre ha añadido al paisaje una carga inaudita de misterio. Así es Pascua. Así se ofrece a nuestros ojos el ombligo del mundo. Los escasos habitantes de Pascua se agrupan en el pequeño poblado de Jangarroa, al oeste de la isla, junto a una de las pocas bahías que ofrecen precario refugio ante los embates del mar. Junto a un viejo gigante de piedra en la caleta, amarran los pascuenses las barcas con las que cada día se enfrentan al mar. El poblado se desparrama más allá, en pequeñas casas aisladas, diseminadas miméticamente entre los árboles. Una sobria iglesia, que se llena de cantos polinesios los domingos, preside esta comunidad lejana, hecha de fugaces aportes de todas las razas, sobre una matriz hospitalaria. Poco intemporales, ajenos a los problemas de un mundo demasiado lejano, los habitantes de Pascua han sido sufrientes protagonistas de una dramática historia de colonización. El mar trajo a sus costas a aventureros y a conquistadores, a misioneros y a traficantes de esclavos. Entre todos rompieron el hilo frágil de su cultura, transformando su historia en mitos y su arte en misterio. No sin profundas cicatrices han sobrevivido los pascuenses a este proceso doloroso de incorporación al mundo. Y el mestizaje de sus rostros es un testimonio vivo de ese dolor. Ahora llegan a Pascua los hombres de ciencia, los vagabundos enamorados del arte y del misterio. Y los pascuenses han hecho de ellos su medio de vida. Tallan para ellos las hermosas figuras de su artesanía tradicional y acuden a recibirlos en olor de multitud cuando un avión de Lanchile los trae, llenos de ilusiones, al ombligo del mundo. Su hermosa tierra de Giva se estaba hundiendo lentamente en el mar. Así que tomaron consigo semillas de taro y de batata y árboles de plátano y de té. Y conducidos por su rey, el gran Hotu Matua, se fueron en busca de una nueva tierra donde vivir. Los vientos de julio les llevaron muy lejos hacia el noroeste,
más allá de las rutas tradicionales de navegación. Y cuando habían transcurrido muchos días desde su partida, avistaron una isla en el horizonte. Hotumatua consideró que aquella tierra era buena y que en ella podrían perpetuarse los hijos de sus hijos. Llamaron a la isla Rapa Nui, la gran meseta, y al lugar en que desembarcaron, Te Pito o Tegenua, el ombligo del mundo. Y la raza de Hotumatua se perpetuó en Rapa Nui. Y durante siglos, en este crisol aislado del mundo, se iría modelando una forma inédita de cultura, alimentada de sí misma y encerrada en los abruptos límites de una geografía sin contactos. Los mitos de Pascua recogen largas listas de reyes, hermosas historias que se entretejen interminables en la trama legendaria de las tradiciones de la isla. Cada piedra, cada cueva, cada volcán se llena así de los aleteos de esta mítica poesía que nos habla constantemente de oscuras creencias, de portentoso arte y de alucinados sueños. Nos guían las bellas tradiciones de Pascua en nuestro ansiado contacto con la isla. Nos guían asombrados relatos de viajeros e imposibles ilusiones de descubrimiento. Y es con este ancho equipaje, abiertos a todas las sorpresas, repletos de todas las ilusiones, con que nos enfrentamos a los portentosos frutos de la cultura de Pascua. Al resultado de la más formidable lucha contra la soledad jamás librada, al insólito mundo de silencio que se yergue aún sobre la piel asolada de Pascua. Sobre los acantilados de Rapa Nui, en las costas atormentadas que limitan la isla, el paisaje se hace de trecho en trecho, lineal geometría de plataformas de piedra. Pedestales fantásticos para los oscuros ritos de una cultura ya enmudecida, los ajus circundan como un mágico cinturón el triángulo solitario de Rapa Nui. Unos gigantes de lava, en irregulares y toscas siluetas, dominan estos espacios sagrados, hechos de escalonadas terrazas, de terraplenes de piedra, de largas plazas pobladas de ruinas. Los hombres de Rapa Nui enterraban aquí a sus muertos, a la sombra de los gigantescos moais, en estos pétreos santuarios donde rivalizaban las tribus en sueños de grandeza. La costa es el fin del mundo en Rapa Nui, un desconocido infinito al que vuelven la espalda los moais, porque nada puede esperarse desde el mar, porque hay que proteger al cerrado mundo de Rapa Nui, a los espíritus que duermen bajo los ajos y a los hombres que viven sobre la tierra. Coronaban los moais rojos cilindros de piedra, en deseado contraste con los corpachones grises. El cuello, erguido, echa hacia atrás la cabeza para dirigir al cielo las oscuras cuencas de unos ojos vacíos. Y los brazos, meras líneas esbozadas, se pliegan al cuerpo confundidos con él,
y se reúnen en largos dedos bajo el vientre, en ritual postura siempre repetida. Mudos, impenetrables, los moáis encierran en su cuerpo de lava una densa carga de misterio. En ellos se inicia el misterio de Pascua. Ellos son la más fascinante pregunta sin respuesta que el hombre tiene planteada en Rapa Nui. En esta diminuta isla del fin del mundo, unos hombres incomprensibles extrajeron de la cumbre de un volcán estas inmensas moles de lava. Las trasladaron sobre una tierra atormentada, las erigieron sobre plataformas de piedra y en un alarde circense colocaron sobre sus cabezas inmensos cilindros de lava roja, desafiando a las leyes físicas de lo imposible. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Es inútil buscar razonables respuestas. Creamos firmemente las tradiciones de Pascua. Hagamos recorrer a los moáis por sí mismos el difícil camino que los condujo desde la cantera a los santuarios. Y dejemos que la poderosa fuerza que animaba las rocas de Pascua soslaye con una pirueta de fe el irresoluble misterio de la isla. En el Tajai, en Akibi, en los grandes ajus reconstruidos, sobre las plataformas de regulares círculos claveteados de piedra, nos sumergimos en un marco intemporal, en una primitiva y descarnada grandeza, donde las torpes líneas de los moáis parecen ennoblecerse de belleza y de misterio. Vientos de destrucción sacudieron hace siglos Rapa Nui, y una larga guerra entre poblados asoló la tierra de Pascua. Habían crecido y convivido pacíficamente durante muchas generaciones, pero la fértil estirpe de Hotumatua había sobrepasado los límites ecológicos de la isla. Y vino la guerra, una guerra oscura y suicida que dejó huellas indelebles sobre Pascua. Orgullos de grandeza tribal, los moáis fueron derribados de sus plataformas de piedra, y el esfuerzo grandioso de muchas generaciones se hizo un montón de ruinas, caos de colosos y tumbas. Nueve moáis hunden sus rostros sobre la terraza funeraria del Aju de Baijón. Diríanse que han sido derribados por el viento. Están aquí, alineados, con sus bases aún apoyadas contra la plataforma desde la que un día miraron al cielo. Al fondo de una pradera, recortando sus corpachones caídos contra el horizonte, el paisaje se llena del batir de las olas sobre la lava. Y este paisaje, hermoso y terrible, se repite en cada santuario a lo largo de la costa, desde los acantilados de Hanga Oteo hasta las playas de Anakena, desde la península del Poike a la bahía de Omaje. Y en cada aju adquiere el paisaje caracteres insólitos. Se nos vienen a los sentidos nuevos interrogantes y nos enfrentamos a nuevos desafíos a la razón.
el Aju Tongariki ha renacido de entre el caos de piedra en que lo convirtieron guerras y maremotos. Se han levantado de nuevo los moáis y se ha enriquecido el paisaje de Rapa Nui con el horizonte gigantesco de estos 15 colosos. ¿Cómo era el paisaje de Pascua cuando los ajus innumerables se erizaban por todas partes de gigantes de lava? En el Aju Tongariki se siente el vértigo de ese portentoso pasado. Al fondo, el Rano Daraku, inquietante horizonte lleno de enigmas y promesas. Diseminados por la isla, pueden verse aún los restos de los hogares de los hombres de Pascua. Grandes óvalos de piedra sobre los que crecía un entramado de cañas y palmas. Barcos invertidos desafiando a los vientos de Pascua, los Hare Paenga se individualizan también como los ajus, con evocaciones propias de viejas leyendas de Aku Akus. Los genios familiares de Rapa Nui habitan todavía estos espacios mágicos cercados de piedras horadadas que parecen guardar aún el recuerdo de los hombres que erigieron los moáis. La historia de Pascua se quiebra en hipótesis de aventura en el Aju de Vinapú. Insólitas piedras andinas se engarzan sobre los sillares de un Aju de Pascua. Jamás en el mundo inconexo de la Polinesia se alcanzó semejante perfección en el tallado de la piedra. Solo un profundo legado de cultura pudo permitir a los hombres de Rapa Nui este asombroso dominio de la técnica. ¿Vinieron acaso de los Andes las balsas de Jotumatúa? ¿O fueron dos las migraciones que se perdieron en Pascua? Quizás chocaron en el ombligo del mundo las expansiones de la Polinesia y las aventuras de América. El sugestivo choque de dos culturas en la más lejana isla del mundo. La larga guerra que asoló Pascua fue quizás la culminación de la inestable convivencia entre dos razas condenadas a enfrentarse en la soledad de Rapa Nui. En Vinapú se yergue un extraño monolito de lava roja. Un vago dibujo cubre su superficie de corroídas figuraciones humanas. Henos aquí, en el paisaje de Pascua, a 5.000 kilómetros del lago Titicaca, ante una figuración del altiplano andino, ante un ídolo de Tiahuanaco, en yesto entre el ejército derrumbado de los moáis. Se han perdido, en el rodar de las tradiciones orales, los nombres de los moáis. Pero los gigantes innominados fueron perpetuación de antepasados, individualizados personajes en el paisaje de Pascua. Pero la guerra los derrumbó y las tradiciones los olvidaron. Y quedaron con el rostro hundido en la tierra, robados de nombre y de grandeza. Solo un moai ha conservado su nombre, Paro,
el enorme coloso tendido a los pies del Ahu Tepitocura. Es el mayor moai que se levantara sobre un Ahu y quizás el último en ser derribado. Yace en tierra sagrada el gigantesco paro, junto a la piedra esférica que marca el emplazamiento del ombligo del mundo, ante la pequeña bahía de Obajé, en la que los hombres de Jotumatúa pisaron por vez primera la tierra de Pascua. En Obajé, una media luna de arena ha invadido un pequeño circo en el acantilado y ha surgido un rincón salvaje y solitario donde los pedregales de Pascua descienden en verdinegros escalones sobre el inmaculado blanco de la playa. Anaquena nos echa sobre la piel las tópicas dulzuras de los mares del sur. La lava parece haberse detenido tras los límites de la playa y el viento libre de los páramos y los volcanes modula su fuerza y se remansa entre los palmerales de Anaquena. En el aire luminoso de Anaquena se alzaba el palacio de Jotumatúa y era en la playa donde se cerraba el círculo ceremonial de los Ahu reales. Precioso rincón para la arqueología, Anaquena ha sido excavada palmo a palmo en busca de las claves de los misterios de Pascua. Se han desenterrado los moáis para elevarlos de nuevo sobre los ajos. Cuando Thor Heyerdahl vino a la isla en busca de luces y misterios, pidió a los pascuenses que elevaran uno de los moáis de Anaquena, utilizando palancas de madera y pequeñas piedras, quizás con las mismas técnicas que sus antepasados. Un puñado de pascuenses logró levantar de nuevo un moái sobre su plataforma. Hoy se yergue solitario sobre una de las colinas que dominan la playa como último testimonio del genio constructor de los hombres de Pascua. Pero el esfuerzo titánico de los hombres es hoy fácil trabajo de las máquinas, y los moáis son levantados por los aires invirtiendo el camino de su caída. Y se recrea el paisaje de Rapa Nui,
mientras se hurga en sus recónditos secretos. Uno está seguro de que los viejos espíritus de Pascua, los Aku Aku, revolotean impacientes entre las máquinas. La llanura asciende lentamente desde el mar hasta la muralla del Rano Ranaku. Al oeste se vierte el volcán por una brecha hacia borrosos caminos de ya olvidado destino. Nos lleva al Rano Ranaku el rastro de los moáis, y el camino se hace vía crucis de incontestables preguntas. Están aquí, a trechos, jalones de ese camino, perpetuando el instante inacabado de su prodigioso e inútil esfuerzo. No llegaron nunca a los ajus de la costa. Fueron abandonados sobre la llanura y han quedado allí, gigantescos e inmóviles, señalando el camino de su truncada aventura, abriendo el primer interrogante en el misterio inacabable del Rano Ranaku. Al norte, la tierra se pliega suavemente para crear las laderas del volcán. Luego se eleva y se abre en amplio círculo, deseando alturas, para caer al fin al sur, bruscamente, en verticales acantilados. Ha quedado en su centro un círculo mágico, un hermoso manto de pantanos de totora, un inmenso ojo verde abierto en la tierra. Los pueblos Urus del Titicaca construyen sus barcas con esta misma caña de totora que crece en el cráter del Rano Ranaku. En el confuso mundo de las tradiciones de Pascua, estas verdes cañas de totora son una evidencia más, la herencia viva de un bagaje de supervivencia que unas barcas perdidas trajeron de América. De lejos, son solo puntos oscuros sobre la tierra amarillenta. Sobre el horizonte verde del cráter, al sur, han corroído la piedra erosiones del hombre, y se ha creado un extraño mundo de figuras de piedra. He aquí, en el Rano Ranaku, la cantera de los moáis, donde los hombres de Rapa Nui crearon su silencioso ejército de piedra. Están aquí, evadidos del tiempo y de la historia, elevando sus rostros sin ojos hacia el cielo e inmersos en el cuadro de su propia creación. El misterio de los moáis está en el Rano Ranaku, en estos centenares de figuras impávidas, nacidas no se sabe por qué, clavadas en la tierra muy cerca de donde nacieron o pegadas aún a ella en monstruoso parto inacabado.
jamás hubo paisaje más extraño. Nunca el hombre dejó junto a su obra carga tal de misterio y de silencio. Ante la inverosímil realidad de este fantástico mundo de figuras de lava, flota una larga pesadilla de preguntas sin respuesta. Y todos los intentos racionales para justificar este paisaje se nos antojan vacíos ejercicios sin sentido. Y se nos hacen más reales las leyendas de Pascua, las sencillas tradiciones de los viejos de Rapa Nui, que dan vida a las piedras del volcán, que soslayan lo imposible con la fuerza omnipotente de los dioses. Hay dramáticos signos de locura en la piedra del Ranuradaco. La locura de un pueblo que intentó superar sus propios límites, empujado por una fuerza incontenible. No pudo ser obra de siglos. Fue quizás un miedo inmenso que cayó sobre Pascua. Un sobrehumano esfuerzo de oponer al destino la magia de la piedra consagrada. Vinieron de todos los rincones de la isla y agredieron la piedra en mil lugares, haciendo resonar en el volcán los duros golpes de las herramientas de obsidiana. Y lentamente surgieron los moáis de entre la tierra, y el Ranuradaco fue un friso monstruoso esculpido por un pueblo obsesionado. Los levantaron allí mismo, junto a la matriz donde nacieron. Era necesario elevarlos prontamente, que sus rostros sin ojos miraran hacia el cielo en misión desesperada de conjuro. Pero todo acabó súbitamente, y el sueño gigantesco de dar vida a la piedra generó solo esta pesadilla inacabada. Podemos buscar inútilmente señales en la tierra. El cabo suelto que ilumine siquiera uno de los misterios innumerables del Ranuradaco. La tentación de una nueva respuesta, el contraste de las teorías ya vertidas con la fascinante realidad de Pascua, se hace un juego inevitable. Pero es mejor recrearse simplemente en el paisaje, recorrer largamente el volcán, subir hasta la aguda cresta del sur y flotar allí por un instante entre el lago verde del cráter y el infinito azul del Pacífico. Thank you.
hay que buscar por la ladera los gigantes insólitos que han servido de eje a mil fantasías. Esas sorpresas de Pascua que es imposible encajar en el rompecabezas de su historia. Tore Heyerdahl desenterró uno de ellos en el extremo norte de la cantera. ¿Quién hizo este extraño gigante arrodillado? ¿Qué imaginación genial pudo liberarse de la repetición eterna de los tipos para hacer esta obra jamás concebida? Y solo esta. El Tucuturu encierra, tras sus ojos inocentes, uno de los enigmas de Pascua. Donde el rano Raraku se vuelve muralla vertical. En lo más abrupto de la cantera se halla el mayor moai de Pascua. Con su espalda pegada aún a la roca, este gigante de más de 20 metros de altura y centenares de toneladas de peso nos plantea nuevas e inquietantes preguntas. Jamás pudieron soñar los pascuenses en deslizar este gigante de lava montaña abajo. Hubieran sido necesarias poderosas y complicadas máquinas para evitar que se desplomara como una luz hacia la llanura. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sobrevaloraron sus fuerzas o quizás esperaban que iría por sí solo hacia su lejano abajo? Y para alimentar todas las fantasías, para hacer válidos todos los sueños de imposibles contactos culturales, un pequeño moai no extraído aún de la cantera nos enfrenta a un nuevo interrogante. En las antípodas de Rapa Nui, en el Valle del Nilo, hemos visto rostros como este. ¿Quién talló esa perilla faraónica en la inquietante ladera del rano? La lava roja del Punakao coronaba los moais sobre los ajos. Era aquí, en este pequeño volcán, no lejos de Hangarroa, donde se tallaban los Pukao, los grandes cilindros que adornaban los moais. Hay docenas de cilindros rojos entre las altas hierbas del volcán. Y también aquí hay signos de abandono. Un reguero de pucaos nace en el cráter y se desparrama ladera abajo, como los moais del rano Raraku. Las mismas causas los crearon y las mismas causas abortaron sus caminos, impidiendo la unión mágica de la lava roja y gris sobre los ajos. Sobre la figura vigilante de los antepasados, el símbolo del poder, el huevo sagrado que confería la fuerza. Las tradiciones de Pascua no nos aseguran que fuera este el significado de los cilindros rojos. Pero es sugestivo creerlo así. Es hermoso materializar sobre los ajus el símbolo del hombre pájaro y enlazar los ritos religiosos de Pascua con el misterio de sus gigantes. La punta suroeste de Rapa Nui es una enorme excrecencia horadada por un cráter gigantesco, el rano Kao.
caen en vertical las paredes sobre un foso circular poblado de arbustos y pantanos. Dicen que entre la lava porosa del cráter, invisibles para los no iniciados, se hallan muchas de las cuevas familiares de Pascua. Esas inquietantes burbujas en la lava, donde generación tras generación, cada familia de la isla ha atesorado los objetos sagrados de su historia doméstica. Dominio poblado de Aku Akus, guardado por las oscuras supersticiones de la soledad. Es inútil buscarlos. Serán siempre obsesión de investigadores. Llave tentadora e inaccesible de los misterios de Pascua. Las ruinas de Orongo coronan la alta muralla del cráter en su vertiginosa caída hacia el mar. Los hombres de Rapa Nui venían a Orongo cada año, cuando azotaban la isla los vientos de julio, para atisbar la llegada de los pájaros. Llegaban al ombligo del mundo portadores del misterio de otras tierras, testimonios de un mundo inalcanzable más allá de su infinito horizonte circular. Frente a Orongo, el mar rodea de espumas unos islotes que serán durante unos meses hogar de paso de aves migratorias. Sobre los acantilados, en los oscuros espacios de las celdas ceremoniales, los hombres elegidos acechan, en la tensa espera del milagro repetido, el nacimiento anual del supremo hacedor de Rapa Nui. El dios Make Make se materializará en el primer huevo que las aves depositen en los islotes. Y aquel que consiga el primer huevo se convertirá en el Matunara, el hombre pájaro, mezcla confusa de rey y de dios. Y durante un año, hasta la nueva migración, su voluntad será la voluntad de Rapa Nui, y todas las tribus le acatarán ciegamente. Las rocas de Orongo han guardado sobre su piel el tatuaje enmarañado del culto al hombre pájaro. Por todas partes, un laberinto de surcos en la tierra que dibujan aves y símbolos, rostros del dios Make Make y siluetas monstruosas del Matunara. En la soledad vertiginosa de Orongo, colgados en la estrecha muralla que separa el cráter y el mar, la magia de estas figuras grabadas en la tierra, la evocación de bárbaros y bellos rituales, de unos nuevos e insospechados acordes en la sinfonía universal de la búsqueda de Dios. Es fiesta grande en Rapa Nui. Y desde Orongo a Hangaroa se elevan al cielo cantos de glorificación al nuevo Matunara. Ha renacido Make Make. Ha vuelto, como cada año, al ombligo del mundo. Y es tiempo sagrado. Es tiempo de gozos y de sacrificios.
En el mundo sobrecogido de Pascua, Dios es también ambas cosas. Y entre el estallido de vida de la buena nueva, es necesario el oscuro dolor de la muerte. La muerte de los que llegaron demasiado tarde, de los que no alcanzaron la gloria del huevo prometido. Donde la lava del Ranocao se ha hecho llama petrificada. Allí donde el mar se desgarra entre espumas por entre el caos de la piedra, un microcosmos de sombras y luces guarda el recuerdo de los oscuros festines de Rapa Nui, cuando la carne sacrificada del hombre se hacía alimento divino. Sobre la bóveda cortante de la cueva de Anaka y Tangata, se multiplican los símbolos del Matunara como mágico decorado de un ritual siniestro. Donde no se ha hecho carne de gigante, la piedra de Rapa Nui ha sido lienzo cargado de símbolos. Buriles de obsidiana han dejado sobre ella las imágenes multiplicadas de su asediado mundo. Pájaros y peces, seres del aire y del mar, del entorno infinito del ombligo del mundo. Y por todas partes, la obsesionante imagen del Matunara, del hombre que se hace pájaro en un anhelo imposible de levantar el vuelo hacia otro lejano e inalcanzable mundo. Es aventura apasionante rastrear la isla, buscar los grabados en la piedra, reconstruir el trazo borrado de fabulosas siluetas e imaginar, evadidos del tiempo, la oscura razón que los creó. En un momento estelar de la historia de Pascua, los grabados en la piedra cambian de escala. Se confinan en los límites estrechos de tablillas de madera y, enlazándose, se hacen escritura. Los hombres tenaces que esculpieron los moáis, aislados en su minúsculo mundo, han logrado dar el gigantesco paso de transformar en símbolos el lenguaje. Y sobre la madera sagrada de Toromiro, que crecía en el cráter del Ranocao, se vierte impetuoso este nuevo milagro de cultura. Los hombres de Rapa Nui grababan sobre estas tablillas oscuras salmodias de canto a los dioses. Y en las trágicas ceremonias de Pascua, en la penumbra de Anaka y Tangata, o junto a las fogatas nocturnas de los escultores de moáis, podía oírse la voz de los sabios Rongo Rongo elevando al cielo la oración repetida de sus tablillas mágicas. Solo quedan unas pocas tablillas Rongo Rongo
dispersas por los museos del mundo. Y su mensaje es aún incomprensible para nosotros. Los últimos sabios de Pascua desaparecieron hace un siglo trabajando como esclavos en las minas de guano del Perú. Y con ellos se perdió la clave de estos extraños y sugestivos símbolos. La madera y la piedra son la materia del arte de Rapa Nui. Nacen sobre ella, en los límites de su escala, desde los delirios gigantescos de los moáis hasta la delicada filigrana de los grabados rongo rongo. La piedra fácil de los volcanes es tentación de escultura, obsesión de grandezas talladas lentamente a golpes de obsidiana. La madera, la escasa madera de Pascua, es materia preciosa, materia de ritos y cultos, libro de oraciones y carne de estatuillas sagradas. Aún quedan, esparcidas por la tierra de Pascua y escondidas en las secretas cuevas familiares, piedras extrañas a las que el hombre ha añadido ilusiones figurativas. Se ha rastreado Pascua en busca de estas viejas reliquias, de estos preciosos contrapuntos domésticos de la solitaria isla de los gigantes. Y se han enriquecido de misterio los museos del mundo mientras se expoliaba lentamente a Rapa Nui. Los hombres de Pascua tallan hoy la madera y la piedra imitando viejas piezas de arte que se fueron ya a lejanos museos. Pero son hábiles sus manos y hermosa la materia. Y en cada una de estas obras, hechas pacientemente para los escasos viajeros que arriban a Pascua, queda prendida una chispa de su misterio, un soplo de los vientos del ombligo del mundo, el espíritu común de la lava de que nacieron. Jamás sabremos la razón oculta de este oscuro paisaje. Buscaremos huellas en la tierra e hincaremos los picos de la arqueología hasta las mismas entrañas de Rapa Nui. Pero no llegaremos nunca a desvelar todos sus enigmas. Será para nosotros cristalizado testimonio de un sobrehumano esfuerzo. Vía abierta hacia la fantasía y el misterio. Quizás deba ser así, que en este lejano lugar del mundo permanezca encendido el hogar del misterio como faro inquietante e ilusionado, como desafiante y alentadora pregunta hacia el pasado.